Bien, vamos a empezar a ver lo que es ciencias naturales segundo grado y vamos a empezar viendo lo que son seres vivos, ¿ok? Los seres vivos son todos aquellos que tienen vida en la naturaleza. Estamos plantas, animales y nosotros venimos dentro de los seres vivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Van a copiar en su cuaderno de ciencias naturales, van a copiar en su cuaderno de ciencias naturales lo que aparece acá. Miren, esto. Este tema y esto, vamos, escribiéndolo. Vamos.
copiando bien, ¿verdad? Segundo, bien hechas las letras. Miren, todas están bien hechas. Dejen el espacio, no quiero eso pegado. ¿Ok? Sin salirse de las líneas. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Segundos? ¿Ya casi terminamos? Bueno, uno de los dos va a ser Roger o José. Vamos, José. Vamos, trabajando.
vamos? Segundo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Que trabajen bien, ¿verdad? Despacio, tengan cuidado, despacio. Es poco lo que están escribiendo. Se les mira bastante porque es la letra grande y hay bastante espacio. Bien hechas las letras, vamos.
Profe. 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 Ya terminó. Mueren. Hay que trabajar bien, Eileen. No veo nada. Esto veo, lo veo bien feo. Ay, no. Más soleado me estuvo. Bueno, ¿y por qué te pusiste ahí, pues? Estos son a segundos, ¿cómo vamos? ¿Terminamos de escribir todo? ¿Arek terminó de escribir? Profe. Muy bien. Eileen, dígame. Ya terminé. Ok. ¿Meilin terminó? Sí. Ok. Entonces estamos viendo los seres vivos y sin vida. Ahora vamos a ver. Vamos a escribir lo siguiente. Dejamos un renglón de por medio. Ciclo de vida de las plantas. Y vamos a hacer los cuatro dibujitos. ¿Ok? Me lo dibujan, lo colorean. Y hacemos como aparece ahí, ciclo de vida de las plantas. Dibújenlo y los colorean, vamos. Y lo pintan también, por favor. Vamos. Escribí, escribí esto. ¿A dónde? Ahí. Bien escribido. Mami, venga, está mal. Está mal, le faltó otra vez. No, mira, ahí como baile.
Ya, profe. Profe. Planta, ahora las plantas. Sácalo rápido. Eileen, pon atención, Eileen, por favor. Piquitos. Wow. Esta. Mamá, el piquito. El piquito, mamá. Mami, si voy a pintar para un solo lado. Mami. Bien. Bien. ¿Cómo estamos, segundo? ¿Terminamos de dibujar y colorear? ¿O todavía hace falta? Permítanme. Segundo, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos de colorear y dibujar? Profe. ¿Mande? Yo le estoy pintando. Ok, vamos. Bueno, ahora la pinté. Ahora voy a ver. Ya terminé, profe. Profe.
Esta niña no la conoce bien. No están sus compañeras del año pasado. Sí. Segundo grado, ¿cómo vamos? Ya terminé, profe. Ok, perfecto. Ciclo de vida de las plantas, ahora iríamos con el ciclo de vida de las aves. Escríbanlo, ciclo de vida de las aves, y me hacen el dibujo, por favor. Coloreado también. Bonito escribí ahí, yo no sé por qué escribí feo. Ok. Ciclo de vida, vamos, trabajándolo. Así no.
Lo hiciste muy pegado. Pero, de las... Tienes que borrar esto porque saliste del renglón. Tienes que darle una mera línea. De la... De las aves. Ah, no. Segundo, ¿cómo estamos? ¿Terminamos de dibujar? Mi, ya terminé. ¿Dibujó y coloreó? Sí. Sí, ajá. Entonces, ciclo de vida de las plantas y ciclo de vida de las aves. Muy bien, Meiling. Me falta Areki, me falta Eiling. Terminen y me avisan, niños. Café. ¿Cómo vamos, segundo? ¿Ya casi terminamos de colorear el resto y dibujar? Sí. Sí. Sí, ok. Voy a, permítanme, lo voy a dejar de compartir ahorita. Necesito revisar algo. Sí. Permítanme. Ok, necesito que hablen, por favor. Ah, hable. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, permítanme. ¿Cuál es el Este café adentro. Ok. Por último, niños, vamos a dibujar. Estamos dibujando todos aquellos objetos que tienen vida, todos aquellos seres vivos que tienen vida. Ok. Por último, vamos a dibujar elementos que no tienen vida. Vamos a escribir esto que aparece aquí. Otros componentes del entorno no tienen vida. Miren, no tienen vida. Y se forman en la naturaleza. Ejemplo, el aire, el agua, las rocas, los minerales, el suelo, la luz y el calor. Vamos, trabajando. Esto no me ha morido. Ahora escribo ya. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Perdón? Por ahí, la M, aquí. Ahí, la M. La M, mamá. Y
bonito. Okay. ¿Cómo vamos? Segundo. ¿Vamos escribiendo? Recuerden, van a escribir todo lo que aparece aquí, bien hechas a letra. En torno. Y pegado. Muy desapartado, mira aquí cómo está. En torno no tiene. Muy despegado, muy desapartado. Tengo que recuperar. Yo no tenés el borrador, Preyli. Es que vos. Es que vos con Aracana, vos reescribías más bonito cuando estabas en primer grado. Yo no sé esto. Segundo. Está viendo, mira, que te cuesta mejorar la letra. ¿Ves?
Ahora aquí. Esto. ¿Cuál? Esto. Sí, todo. Desapartado, no pegado. Sí. ¿Le tiene tomate? Ese jefe no tiene tomate. Mira, Eli, esta es la F, mira, 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 esa es la letra que está ahí, mira. ¿De qué no puedo hacer? No, mamá. Me vas a hacer que saque la regla, me vas a hacer, te lo estoy explicando. Eso es lo que no podía, no podía. No pongas de tu parte. No, mira, usted empieza a hacer usted, yo no sé dónde voy, cómo voy a hacer las cosas. ¡Ve para allá! ¿Y Pepito? ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Pepito? Hola, es mi mamá. ¿Cómo vamos? Escribí ahí. ¿Segundo? Mira, esto... ¿La vamos a terminar de dibujar? Ya no, falta poco. Terminando esto, terminamos ahorita. Vamos. Mami. Ah, no, mami. Voy bien, te siento que voy mal. Thank you.
¿Terminamos todos? ¿Todos terminamos ya? Ah, solo falta el palito. ¿Sí? ¿Ah? Ok, ya están todos coloreando. Perfecto, entonces la tarea que van a tener segundo grado es terminar de colorear lo que aparecen acá, ¿ok? 1, 2, 3, 4, son 5. Recuerde, es el aire, el agua, las rocas, los minerales, el suelo, la luz y el calor. Son elementos que son, que no tienen vida, ¿ok? Bueno, voy a dejarte compartir ahorita porque vamos a pasar ya lo que es a otra clase. Entonces, para la clase de inglés vamos a tener un conjunto todo. Entonces, vamos a esperar un ratito, ¿verdad? Para que nos unan junto con primero y tercero porque la clase va a ser en forma general. Permítanme, niño. Espera que te quites la camisa. Ya no va a terminar. ¿Cómo está eso, azul? ¿Ves así como está ahí? Vamos a ver. ¿Me escuchan ustedes bien? ¿Sí? Azul agua. Ok, perfecto. Permítanme. Tenemos que ver los dibujos, perdón. Es color. ¿Qué es eso? Quítese. ¿Dónde está el agua? ¡Deja ahí! Ve, me voy allá con el cerrito. Vamos a ver, segundo, ¿cómo vamos? ¿Ya casi, ya terminamos?
Este es el rango. Uh-huh. ¿A todo café entonces? No, arriba azul, acá azul claro y acá este café. A voy a dejarte compartir ahorita, pero ya perfecto. Ya no le hace falta los dibujitos, ¿verdad? Bien, esos dibujos los va a hacer después, ¿ok?